Y ahora regresamos con más, aquí, en Nickelodeon. Yo creo que en el futuro... ¡Nickelodeon! Nada más vas a comer cuando se te antoje y lo que se te antoje. Con el año 2000 a la vuelta de la esquina, todos hablan del nuevo milenio. La humanidad va a ser menos violenta, pues van a haber extraterrestres. ¿Y tú? ¿Cómo crees que será el futuro? Recuerda, la mejor forma de hacer futuro es imaginándolo. Algo está pasando en el afortunado y feliz mundo Nintendo. Llegó Super Smash Bros., en donde tus personajes favoritos se enfrentan mano a mano en una magna contienda con acción para 4 jugadores. Solo para Nintendo 64. ¡Tenemos la isla! ¡Y fuéramos más grandes! ¡Y fuertes! ¡Pronto! ¡Baby! ¡Choco Crispy de Kellogg! ¡Fortifalse crecilístico Choco Crispidoso! ¡Choco leche! ¡Fuerza! ¿Choco Crispy de Kellogg con calcio que te ayuda a crecer grandotote? ¡Y fuertotote! ¡Hola, Nick! ¡Hola! Nickelodeon quiere saber, ¿qué te gusta ponerle a tu hot dog? Ketchup. Me gusta de todo. Pescado crudo. Tomate. Solamente le pongo ketchup. Mostaza. Carne, por supuesto. Mayonesa. ¿Y un hamster? Ay, no, eso no. Papitas al hilo. Me la arroz con pollo. Déjate bien. ¡Ni te conecta tu mundo! Y ahora continuamos aquí en Nickelodeon. Estás viendo Nickelodeon. No te vayas porque aún hay más Nicktoons. 3, 2, 1. Me llamo Hernán Rojas, Gonzalo Río. Mi nombre es Pedro. Juan Pablo Barahona. Mi nombre es Tomás. Mi edad es, tengo 11 años y yo vivo aquí en Santiago de Chile. Somos un grupo que nos pusimos de acuerdo en ir y ayudar a estas personas. Me gusta la palabra compartir porque hay personas que necesitan nuestra ayuda. Compartir significa dar una parte de lo que tú tienes a otra que los necesita. Yo con mi amigo nos decidimos a ir a limpiar las murallas de una escuela de ciegos. Y nosotros lo que hicimos fue limpiar bastante hasta que quedaron como están ahora, que se ven bien limpias. No, acá les presento a mi amigo Gonzalo, que con él fuimos a un hogar de ancianos. Fuimos para allá a hacer un show de marionetas. Cantábamos con ellos, conversaban ellos acerca de sus vidas y nosotros de las nuestras. ¡Ayuda a tu mundo! Arcor y Nickelodeon juntos en Ayuda a tu Mundo. Entras en una librería, un libro llama tu atención, te acercas y en un abrir y cerrar de ojos te encuentras en el reino de fantasía. Solo imagina, sueña, desea y centenares de personajes te acompañarán. Seres felices o atormentados, todos están dentro de ti. Solo tienes que abrir este libro e imaginar, soñar, desear. Es La Historia Sin Fin. La Historia Sin Fin, hoy en Nickelodeon. Son horrendos. Son escalofriantes. Son monstruosamente adorables. Son monstruos de verdad y vienen a ponerte los pelos de punta. No tienen buenos modales. Pero saben hacer amigos. ¡Ay, monstruo! A continuación, aquí en Nickelodeon. Y ahora regresamos con más, aquí, en Nickelodeon. Nick quiere saber dónde está Doug. ¡Mira! ¡En el cielo! ¡Es Doug! No, ese es el hombre codorniz. ¡Ya lo vi! ¡Es aquel que está ahí! No, ese es Rescañón.
y su fiel compañero. ¡Pero este sí se parece a Doug! ¡Qué va! ¡Ese es el agente secreto Smash Adams! ¡Lo encontré! ¡Este sí es Doug! ¿Ves? Nada que ver con los otros. Es Doug, el niño de las mil caras. Hoy, aquí en Nickelodeon. ¡Timmy Tacos! Sí, yo quiero dos Timmy Tacos y un par de... ¡Ni lo pienses, amigo! Bueno, deme... No conseguirás nada de mí, iluso. ¿Podría hablar con el gerente, por favor? Escucha, pequeño pez globo, aquí tengo una bola de fuego y no dudaré en usarla. Así es que llévate a tu pequeño hongo venenoso y adiós, perdedor. Con juegos como Super Mario Bros. Ahora en color, hasta puedes olvidar en dónde estás. ¡Alto! ¿Quién anda ahí? Game Boy Color, vívelo. ¿Con qué te conecta Nickelodeon? Te conecta a tu mundo. Si tienes el mismo horario que Tamera. Yo acostumbro a dormir durante el examen. Y te gustan los chicos con tres citas. Creo estar enamorada de Roger. Tienes algo en común con Tamera. Pero si prefieres estar bien preparado. Me gusta dormir bien antes de hacer un examen. O estás enamorado de tus libros. Ay, me encanta el olor de los útiles por la mañana. Tía podría ser tu hermana. ¿Tía o Tamera? ¿Para qué decidirse si puedes encontrar a las dos en Hermana Hermana? Otro destino de tu planeta Nick, hoy, en Nickelodeon. Nickelodeon te enseña a vivir una vida moderna como la de Rocco. Capítulo 1. Busca un hogar acogedor. Capítulo 2. Trata de mantenerlo limpio. Capítulo 3. Sé amigable con tus vecinos. Capítulo 4. Encuentra un trabajo fijo. Capítulo 5. Relájate. Sigue estos y otros sabios consejos en La Vida Moderna de Rocco. A continuación, aquí en Nickelodeon. Capítulo 6. Busca una mascota. Y ahora continuamos aquí en Nickelodeon. Y ahora regresamos con más aquí en Nickelodeon. Yo creo que en el futuro... ¡Nickelodeon! Nada más vas a comer cuando se te antoje y lo que se te antoje. Con el año 2000 a la vuelta de la esquina, todos hablan del nuevo milenio. La humanidad va a ser menos violenta, pues van a haber extraterrestres. ¿Y tú? ¿Cómo crees que será el futuro? ¡Nickelodeon! Recuerda, la mejor forma de hacer futuro es imaginándolo. El destino de la galaxia depende del resultado de una carrera. El resultado de la carrera está en tus manos. La lluvia de metal los convirtió en... ¡Transmetal! Nuevo Optimus Primal Transmetal con turbo patineta. ¡Optimizar! A Robo Bestia. Nuevo Megatron Transmetal cola cortante. ¡Terrorizar! A poderosa nave turbohélite. Bestias metalizadas con tres niveles de transformación. ¡Eres mío! ¡Te atacaré con mi mazo cañón! Nuevos Beast Wars Transmetal. Mucho más que un robot. Señor presidente, le presentamos nuestro proyecto más avanzado. Identifíquelo. PC Navigator, 42 actividades para aprender y practicar. Características. Procesador de textos, gráficos, traductor. Muy bien. Avanzado, corte la comunicación. Señor presidente. Si cae en otras manos, descubrirán nuestro secreto. PC Navigator de Vitec, descúbrelo. ¿Aló? 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 Hola, ¿quién habla? Nick está aquí. ¿Quién? Nick está acá. En México. En Ecuador. Aquí en Argentina. En Venezuela. En Perú. Nick está aquí. ¿Qué pasó? ¡Nickelodeon te conecta! ¡Así que ni conéctate! ¡Chévere! ¡Sí, ni conéctate! ¡En Venezuela! ¡En Argentina! ¡En Perú! ¡En México! ¡Te conecta en Ecuador! ¡Esta televisión para nosotros! ¡Para chicos! ¡Para niños! ¡Sí, Nickelodeon te conecta a tu mundo! ¿En serio? ¡Te paso! ¡Sí, Nickelodeon te conecta a tu mundo! ¡Tu mundo! ¡Aló! ¿Usted se ha conectado con Nickelodeon? Y ahora continuamos aquí en Nickelodeon.
Estás viendo Nickelodeon. No te vayas, porque aún hay más Nicktoons. 3, 2, 1. Hola, yo me llamo Midori. Mi nombre es Naomi. Me llamo Mariana y vivo en México DF. Mis amigos y yo nos juntamos para darles a los niños de Chiapas juguetes y cantas. Dar es una palabra muy importante. Yo les doy juguetes de peluche o carritos que ya no les sirven a mis primos. Hay que pensar que ellos lo pueden aprovechar más. Nosotros tenemos una escuelita allá en Chiapas. Ellos nos ayudan a organizar todo. Yo les voy a hablar sobre mi amiguita Mariflor. Ella tiene 10 años y desde que me mandó la primer carta me encariñé con ella. Yo le cuento cosas, ella me dice que le gusta, que no le gusta. La presión que a mí me da cuando nosotros les damos los juguetes a los niños de Chiapas es que les dan mucha alegría. Por eso les sigo mandando cosas. ¡Ayuda a tu mundo! Arcor y Nickelodeon juntos en Ayuda a tu Mundo. Y ahora regresamos con más aquí en Nickelodeon. Sabrina. Hola. Tan dulce, tan inocente, toda una pequeña bruta. Ella puede convertir a compañeras impertinentes en fruta, viajar en el tiempo y el espacio, cambiar sus modelos con un solo toque de manos. Eso es muy cierto. Pero a pesar de sus poderes, está obligada a ir al colegio, debe obedecer a sus mayores, estudiar y llegar temprano a casa. Injusto. Claro, es una bruja adolescente. Yo no quiero que me etiqueten. De lunes a viernes, otro de cine exclusivo en Planeta Nick. Sabrina, en Nickelodeon. Y ahora, magia de verdad. Con vosotros, el alfabeto mágico. Mayúscula, minúscula. Aquí con notas musicales. Mueve su lupa y cambiarás de actividades. Y además, el profe mágico. Y también el teléfono mágico. Los tres con pantalla hablan y son de Vitec. ¿Si conoces a Nickelodeon? Claro. ¿Pero vos sabés pronunciarlo? Nickelodeon. Es bien fácil, repite. Nickelodeon. Bueno, ya han tenido tiempo para practicar. Repite, Nickelodeon te conecta. Ahora. Yo sé, Nickelodeon te conecta. Nickelodeon te conecta. Perfecto. Nickelodeon. Nickelodeon. Muy bien. Fácil, Nick te conecta. ¡Qué monstruo! ¡Ay, Nick! ¿Qué has empezado, Nick? Nickelodeon te conecta. Nick te conecta a tu mundo. Son horribles. Son escalofriantes. Son monstruosamente adorables. Son monstruos de verdad y vienen a ponerte los pelos de punta. No tienen buenos modales. Pero saben hacer amigos. ¡Ay, monstruo! A continuación, aquí en Nick, Dorian. Y ahora continuamos aquí en Nickelodeon. Renegados de Renford. Entrada a datos personales. Jason Summerby, capitán y mediocampista. ¡Nadie puede detenerlo! ¡Vamos! Pequeño, pero bien formado. Estos músculos son inmejorables. Todo un caballero. Pero lo principal es ser hombre. Nunca cierra el pico. Nos nacen para los grandes retos y yo soy uno de ellos. Me gusta mostrar mis habilidades. Gracias, Jason. Porque todos nos gusta el juego, los Renegados de Renford. Sábados y domingos en Nickelodeon. Hola, soy Elisa Hardberry. ¿Quieren saber cómo es mi vida? Algo salvaje, ¿no? La aventura más salvaje de Nickelodeon. Los Thornberries, hoy en Planeta Nick. ¡Qué Nickelodeon! Nick, en niños. Yo soy una niña Nick. Yo soy un niño Nick. Somos más crianza Nick. ¡Nick! No
Nos vamos a una pausa y volvemos con Pippi Longstocking aquí en Nickelodeon. Les presentamos a Norbert y Dagger, entrenando para el combate de sus vidas. ¿Por qué no renuncias ahora y así no me haces perder mi tiempo? Lo siento, señor, pero debo cumplir con el sueño de mi vida. Para llegar a ser un Nicktoon, necesitas coraje, instinto asesino. ¿De verdad piensas que tienes lo que hay que tener? Sí, por supuesto. Entonces deja de holgazanear y muévete, muévete, muévete. Los Castores Cascarrabias, hoy, exclusivamente aquí en Nickelodeon. ¡Hola, Nick! ¡Hola! Nickelodeon, ¿quieres saber? ¿Qué te gustaría inventar? Bueno, yo inventaría una máquina tipo Terminator. O sea, manos cibernéticas, que uno le habla a un micrófono. Que uno le dijera algo y la máquina escribiera. Y sin ninguna falta de ortografía. La máquina decía, ¿está listo tu trabajo, socio? ¿Está listo tu trabajo, socio? ¡Te conecta a tu mundo! ¿Puedes aguantar otra semana sin la vida moderna de Rocco? ¡Nunca! ¿Puedes aguantar un par de días más? ¡Nunca! ¡Sin sus impactantes! ¡Nunca! ¡Aplastantes! ¡Nunca! ¡Y alucinantes aventuras! ¡Nunca! Pues Nickelodeon... ¡Nunca! ¡Te hará esperar! Mira. Por la vida moderna de Rocco. Hoy, aquí en Nickelodeon. Nos vamos a una pausa y volvemos con Pippi Longstocking aquí en Nickelodeon. No se vayan, ya regresamos con Pippi Longstocking solo en Nickelodeon. Sabrina. Hola. Tan dulce, tan inocente, toda una pequeña bruja. Ella puede convertir a compañeras impertinentes en fruta, viajar en el tiempo y el espacio, cambiar sus modelos con un solo toque de manos. Eso es muy cierto. Pero a pesar de sus poderes, está obligada a ir al colegio, debe obedecer a sus mayores, estudiar y llegar temprano a casa. Injusto. Claro, es una bruja adolescente. Yo no quiero que me etiqueten. De lunes a viernes, otro destino exclusivo en Planeta Nick. Sabrina, en Nickelodeon. ¡Atención, todo el mundo! Ya muchos saben qué es Nickelodeon. ¡Nick te conecta! ¡Ay! ¿Sabes tú cómo decirlo? ¡Nickelodeon! ¡No! ¡Nickelodeon! ¡Así tampoco! A ver, repite. ¡Nickelodeon! ¡Ya no aguanto más! ¡Te puedo llamar Nick! No importa cómo lo digas. Nick te conecta a tu mundo. Un sándwich de Nick, por favor. ¿Con qué lo querés? Temes a la hostilidad, despistados, Kira y Hell y la salsa secreta de Shelby Woo. No tenemos Shelby Woo. ¿No Shelby? No, no hay Shelby. ¿Y qué pido ahora? Sándwich a la Nick con los renegados de Renford. Un ingrediente deliciosamente explosivo. Sándwich a la Nick con renegados de Renford. Fines de semana solo en Nickelodeon. ¿Le dijiste que no podía morder la pelota? Le dije que era explosivo. ¿Eso cuenta? A continuación se van a divertir con las aventuras de Pippi Longstocking. Atención, no se pierdan otro enredo de Doug y Chuletas, seguido por Aventuras en Pañales, aquí en Nickelodeon. Nickelodeon. Naranjeando.
Creo que una razón por la que la gente no se lleva bien es que no saben cómo empezar. Si aprendieras a decir hola en un idioma distinto, sería fabuloso empezar. La mejor forma de iniciar una conversación es con hola. Konnichiwa. Hola. Merhaba. Assalamu alaikum. Chao. Shalom. Prejuicios cuando no hablas con alguien. Solo porque es diferente. Empieza con hola. Naraniendo. Es zurdo, le encanta el pudín de banana y su nombre se escribe D-O-U-G, pero se pronuncia Doug. La verdad es que no tiene superpoderes, pero casi hizo explotar su escuela con uno de sus experimentos. Ah, y tiene una mascota que se llama Chuleta. Es Doug y vive junto a su perro en Nickelodeon. Doug. A continuación, aquí en Nickelodeon.